el estadio Sergio León Chávez. Sí, señor. Yo creo que por ahí de las únicas plazas que no habrán llenado es la de Zacatepec, sí, después de la rehidratación ha adquirido el ritmo que le conocemos en el segundo episodio. En el primer episodio y las manos en el partido hasta el final lo está intentando el equipo cañero. Y viene el descuento. Recuperando el balón, ya la abren por el sector de la izquierda con Julián Cardoso. Se quita el primero, puede venir el segundo, la jugada individual. 15 de distancia para poder hacer esto, jugarla en corto. Cardoso levanta bien para Giovanni Hernández. Emanuel Hernández y cobra rápidamente. Uy, muy buena jugada por parte del argentino. Bastante chamba. Se viene la jugada. Elvis Sousa tocando para el número. Tampico Madero, que por supuesto ha tenido su historia en el fútbol. Clarísimo. Qué bien Dani Cisneros. Muy bien, le bajó la pelota justo. Digo, primero cómo desprende. Se coloca bien en el segundo poste y después le pone el bomboncito. Cuevas había centrado muy bien. Cardoso. Negra dentro del área, pide una mano, la jugada continúa y llega el servicio. Padilla recibiendo la atención médica desde el costado. Cardoso se mete entre dos y allá viene Cardoso, entra al área, Cardoso cae. Buscaba una velocidad, la termina encontrando, ya la tiene Cardoso, se quita el primero, buscaba el segundo. Muy afectada por todo este suceso, la nota que tiene hacia el frente, Murciélago. A la portería de una posición que no le era cómoda, entraba por derecha, por supuesto, un compañero. Cae 0 por 1 frente a Murciélagos. La salida de Cardoso, que hacía una... La salida ahora es de Murciélago, Cardoso, que lo presionan muy bien. Gana Cardoso muy bien, dejando a dos hombres en el camino. Sigue Cardoso, que parecía... Parece el Pido Álvarez, cobertura defensiva, y viene la salida del argentino Julián Cardoso, que le intenta imprimir velocidad. Ex Aurora de Bolivia, aquí viene Cardoso, Cardoso. El pase ahí servido y termina desaprovechando después frente al arco, pero la tiene Cardoso. Saca el disparo, gol. ¡Gol! ¡Gol! Creo que el primer tiempo, sobre todo el primer lapso, ha tenido mejores. Pasó la pelota de largo. ¡Tiro! Pegado a la banda, se viene con Fergonzi, punte a la pelota, cuidado con esta, el disparo, gol. Rebote y Zacatepec a buscar una, la tiene Hernández, juega de primera, oportunidad, va a venir el tercero, no hay fuera de juego, lo convierto, no, Cardoso, sí. Dando un mensaje claro también a Ricardo Baliño. Ya llegada por izquierda, viene el servicio. Cuidado, esta puede ser, que bien la baja, puede venir el disparo. Otra finta, la tocan de frente y el primero en la frente para Venados. Contra Venados. Bien con el toque hacia el centro, puede venir el disparo. ¡Atención! ¡Gol! En esta doble cartelera ya tuvimos al Zacatepec derrotando a Murciélagos. Murciélagos estaba ganando de manera temprana. Memo con el gol este de Cardoso. López, Julián Cardoso, el disparo, golazo. ¡Gol! Acá viene la pelota para Caicedo. Caicedo ya le ganó a Reyes. Caicedo mete el centro. No llega Nurse, todavía el intento para Mineros. Aquí puede ser el 2-0. ¡Sí, señor! ¡Golazo! En el área puede ser. Jamilson atrás, Lucero. El remate que no llega. Saca Mendy todavía la pelota en el área. Nurse es para el otro lado. ¡Gol! Con Caicedo. Tira el centro el ecuatoriano. Saucedo, Cardoso. 3, 2, 1, tiro. ¡Gol! Aguas con las tarjetas, ¿eh? Aguas con las tarjetas. Se viene Cardoso. Se viene Cardoso, que enfrenta a García. Ya toca por el sector de la izquierda. Pepe Lozada puede meter un buen servicio. La dejan en corto. Allá va otro centro. Rodrigo Prieto. Que lo intenta. Aquí Cardoso. Entre dos. Balón rebotado. Logra tocar. Lo hace bien Sánchez. Cardoso en el área. Aquí Zacatepec. Expuma. Y exatlantista también. Y exatlantista también. Viene servicio filtrado dentro del área. Fue a Rusia, pero también no logró
adaptar. Si viene servicio filtrado, aquí puede ser para Rentería. Y allá va Murciélagos tratando de llegar. Servicio filtrado de Cardoso, la tiene Rentería, Rentería. El conjunto de Mineros, la opción que tienen ahí, con Tapia. ¡Buen balón! ¡Qué bueno! Ahí pelea fuerte en la barrida, la gana el conjunto de Zacatepec con Cardoso. Ramírez saca disparo. ¡Gol! Encarar de mano a mano. Ok, se mueve Cardoso. Tiene para meter la diagonal, viene el servicio, el disparo. ¡Gol! Sustituir a Manso y Atena. Servicio de Cardoso. ¡Viene el gol! ¡Viene el gol! ¡Gol! Manso afuera del área, da una buena pelota para que venga Julián Cardoso. Cardoso que va hacia la pierna izquierda, luego un gran recorte, centro, remate. ¡Gol! Adrigal que avanza, Adrigal Santa Fecino, la marca del Fili. ¡El centro, el cabezazo, gol! No quieren perder un instante. Julián Cardoso busca línea de fondo, centro, segundo palo. ¡No! Ahora la apertura para el sector izquierdo. Cardoso espera la pasada de Olvera, engancha, mete la pelota, punto penal. ¡Qué buena recepción! ¡Remate! ¡Gol! ¿Cómo es? Tan poquito el amor y desperdiciarlo en celos. Exactamente. Y aquí puede venir el segundo centro, ¿no? Con Cardoso por el centro, Ramírez haciendo el movimiento. Nurse, ahí está Nurse. Nurse le va a pegar. ¡Gol! Tiene el argentino, se va a mover Nurse. Pica Nurse ahora el balón para el panameño. No podía llegarle Romo. Recupera todavía Cardoso. Insiste Zacatecas. Centro del argentino. ¡Nurse! ¡Oh! Ahí todavía con la posibilidad Julián Cardoso. Un recorte, metió el centro. ¡Remate! Cardoso lo protege. Espera la ayuda de Elvis Sousa. Manda el servicio. El remate con la cabeza. Y con Venegas en los centrales, habrá que corregir. Otra pelota por arriba, posibilidades. Apertura, extiende perfecto ahora Prieto. Cambio de juego, de volea, cabezazo. Pelota en los centros, mira nada más. Otro rebote que le queda a Cardoso, con mucho espacio, servicio. Como enganche, atrás de Gustavo Ramírez, dejando a Julián Cardoso, que aquí lo tenemos por izquierda. Te dejo. Cardoso, Cardoso en el amague, salió hacia la pierna izquierda, cuelga el balón, segundo palo, remate de Ramírez. Buen disparo de pierna izquierda, aquí decide descargar para Cardoso, que enganche desde el centro, cuelga el balón en segundo palo, no hay fuera de lugar. La defensiva de Correcaminos en 12 minutos de partido, 0-0. Allá viene el trazo largo y al área, y acá puede caer el primero. Rampo por el clima para la segunda fase. Hoy Zacatepec da el todo por el todo en el primer episodio. Buenas noches, bienvenidos a Segundo Tiempo. Está muy, pero muy cerquita de la jugada. Viene Magaña, tocando Giovanni Hernández, viene el segundo, ¡para dos! Ir por ella y va a llegar, mete el taconazo lleno de salsa y muy picante para este disparo que se va abierto. Área, la media vuelta, quien toca, Ramírez, llega con Cardoso, y ahí es. Que le da la vuelta con Cardoso, le va a hacer la pasada con Lula, no se la da, sigue Cardoso. Zacatepec con su número 5. ¡Disparo! ¡El arquero la deja! Servín Trejo, tocando en corto, puede ser la del empate, viene el disparo. Pelota Tapias, distribuye y abre por el sector de la izquierda, donde ya aparece este número 11, Julián Cardoso. ¡Esta puede ser Cardoso! ¡La pega! ¡Y en el fondo! ¡Qué bien! Alejota levanta la cara, mete servicio a ras de pasto, de espalda a la portería, Lalo Pérez, la toca atrás y viene el disparo. Entró manotazo de Tornascioli, Giovanni que la pone, Cardoso, aquí está, disparo. Aquí viene servicio caliente, ¡tiro! Pelea Trejo, este es para gol, tiro, portero. Y los locales, aquí avanza nuevamente el disparo. Llega Jocinho que se le encuentra fuera del área, la ganó bien Cardoso. Y ahí fueron. La tiene Zacatecas con Luis Hernández, levantó la cara, Zacatecas se puede venir, la barrida es perfecta, precisa, correcta. Se ha visto en pocos minutos mucho más productivo que Rifo. Con Faria, Faria. Luego le llegan a dos a la marca y tira. ¡Ah, qué buena barrida de Cardoso! Se pone a lo ver. Se la piensa la ofensiva. Y este que ingresa es Moris Jesús Cova. Cuidado, se metió en problemas la Celaya. Y en esta temporada, repetimos, empataron en su primer encuentro. Carlos Gael Acosta, la marca de García, la barrida de Cardoso. Enfrentamiento que traen Brambil al movimiento. Y hace la personal. Y Cardoso. Ebrijes, y el aportar su experiencia era lo que decía Edgar Hernández. Y sin duda creo que es uno de los referentes en este equipo de Irving Rubirosa. Esperando que estén
disfrutado tanto como nosotros este partido. De Godínez, Godínez tiene la pelota, busca con quién va a ir contra la raya. Sigue Godínez, Julián Cardozo.